Mi nombre es Mariano Medina, ¿sí? Yo soy uno de los guionistas de Trinity Comics, autor de algunos de los personajes que hemos publicado en este primer libro, que esperemos sea el primero de muchos. Yo soy Jorge Jiménez Roca, también soy guionista. Pusimos 7 historias en este primer libro porque queríamos empezar de alguna forma a contar todo el universo que inventamos. Éramos 3 personas, por eso el nombre de Trinity, porque eran 3. Bueno, uno se fue cuando estábamos por terminar el proyecto. Pero la idea era hacer personajes, héroes puntanos, cuyas historias pasen acá en San Luis. O sea, por ahí imaginarte que veas un edificio que salga en nuestra revista y digas, ah, mirá, acá, por acá pasó un personaje de Trinity. Era un poco eso, el jugar un poco con las historias de San Luis que se conocen y buscarle otra beta dentro de nuestro universo heroico. Sí, el tema de los personajes fue que no solo están ambientados en nuestro San Luis actual, sino que también buscamos buscar en nuestras raíces e incluso inventamos unos mundos ficticios totalmente distintos al San Luis que nosotros conocemos. Empezando con Tixa, que es un aborigen de la cultura, no sé, se les decía que eran proto-incaicas. Se cree que hubo una raza antes de que estuvieran los mismos huarpe o los comechingones. Bueno, hubo hace miles de años una raza que habitó San Luis. Nos venimos acá al presente, donde tenés a Estrella Fugaz, que es una chica que está terminando abogacía, está trabajando en el Poder Judicial. Después tenés, nos fuimos en Unión, que es un chico que sufre una posesión demoníaca, pero está en Unión. Tenemos a Pablo, que es uno de los personajes de Multiplicidad, que vive en el barrio Amer. Siempre buscamos presentar a todos nuestros héroes o villanos en un entorno que no sea familiar. Después tenés a Elle, que viene de otro universo, una tierra paralela a la nuestra, donde se desarrollaron de distintas formas las tecnologías y por un accidente termina llegando acá a San Luis. Después tenés, bueno, Quirquincho Pesado, que creo que es uno de los personajes que más pegó en cuanto la gente lo ve, es básicamente un quirquincho o una mulita, como le quieran decir. Y es un policía que se roba un traje. Y bueno, cuando lo echan, lo rajan de la policía y en venganza se roba el traje. Kimbridge es un periodista egresado en la Universidad Nacional de San Luis que empieza a investigar cosas raras y pensamos, o sea, no tiene por ahí, bueno, no tiene una capa, no anda volando, no tira rayos, usa la cabeza. Y ese re gustó ese personaje, o sea, es como que la gente va descubriendo por ahí cosas que nosotros no las sentimos de esa forma. Todos los chicos que dibujaron, por ejemplo, Tixa lo dibuja Mario Aguilera, que vive en Villa Mercedes. No lo conocimos hasta que fui a una feria del libro a contar lo que estábamos haciendo y recién ahí lo conocí en persona. Con Estrella Fugaz, María Reina, bueno, tiene un estilo manga, que es un estilo de dibujo así oriental, y bueno, tampoco es que nosotros conociéramos mucho del estilo, entonces hay que ir descubriéndose paso a paso, trazo a trazo, cómo queríamos hacerlo. Tiffy, que nos dibujó Elle, tenés a Dido, que hace murales, lo invitamos a participar, el manero me decía, lo voy a llamar, vamos a ver si se anima, chocho, y acá está, y de una pared se volcó a una hoja. Dalmiro Lucero hizo Kimbridge, que es este periodista, y Multiplicidad, que lo hace Pablo Chávez, lo había terminado, me acuerdo, y estábamos re felices porque lo había terminado, no me daba las cosas, si sabés qué pasa, hicimos una fiesta en casa, se rompieron todos los esquinas, tengo que volver a dibujar todo. Nosotros decimos, no, tenemos que entregarlo la semana que viene. Y ahí Pablo Proa dibujando todo al mango y llegó. Diciembre del 2015 ya empezamos a sentar las bases de lo que iban a ser los personajes. Ya era esto, que iban a ser superhéroes, que iban a estar en San Luis. Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque otra de las particularidades que tiene el libro es que, si bien es un libro en el que hay 7 personajes, está distribuido para que cada historia se lea por separado, porque cada personaje tiene su propia tapa interna. Como si tuviera una revista dentro del libro. Por ejemplo, Elle llega a esta realidad en el Morro. Cuando ella llega al Morro, esto es, buscamos cuáles eran las fotos que había del pueblo del Morro, buscamos fotos del paisaje, de lo que es el valle, y al dibujante dijimos, mirá, esto es lo que queremos que dibujes. Lo mismo pasó con Tixa, es decir, está en el valle de Belis, el bajo de Belis. Y
le dimos la foto, queremos que sea así. Estos son los animales que hay en la zona, estos son los árboles que hay en la zona, míralo, esto es como se vestían supuestamente, míralo y hacelo. Y cuando decís, ¡ah! O sea, todas esas cosas que se me iban ocurriendo, decir, bueno, realmente podés contar una historia de ficción con las realidades que te da San Luis. Por lo menos en mi caso, un poco la expectativa es que la gente no solo lea el libro, sino que lo disfrute, que le gusten los personajes, que contar un poco la historia de San Luis a través de una manera divertida también. Que esa es un poco la idea, de recorrer San Luis de una manera distinta. También está en la idea en este año sí o sí poder ir a las escuelas y ahí ir con los artistas y mostrarle a los chicos lo que estamos haciendo. Porque si bien está hecho para la gente por ahí de nuestra edad, nuestro público específico son los adolescentes, son los chicos que están terminando la primaria, están empezando el secundario, o sea, que disfruten de esto, que lo sientan propio y que nos hagan esa evolución. Se puede, hay que querer. Es re duro, es re complicado, a mí me pasa, es mucho más difícil escribir. Siempre digo, Mariano, ¿cómo escupís todas las historias de sala? Y yo por ahí estoy días y días sentado y ahí, y veo el cursor que hace, ¿viste? Y no, entonces Mariano decía, agarrá lápiz, papel y dale y tira idea, o está esperando la noche a ver si sueño algo que me tire. Y es como que es difícil buscarlo, pero siempre decís, se puede. Y lo mismo que hacíamos con los chicos que dibujan. Se puede. Es que no me sale, no importa, se puede. Yo no sé cómo es esto, no me gusta, me van a mirar, man. Dale, se puede. Bueno, este sueño que teníamos con Jorge de publicar personajes estaba en el papel, todo el proyectito, todo así, en papel. Enfiladito. Y bueno, y salió el libro, y le gustó nuestra iniciativa, y decidió armar la colección Puntarietas, en la que van a publicar cómics. Y bueno, y el primer libro va a ser el de Trinity Comics Presenta. Y ojo, no es un libro, es un libro de historietas. Entonces, eso creo que está bueno. Hicieron el sello, hicieron Puntarietas, o sea, te están mostrando que en San Luis hay un interés real en esto. No es que, bueno, nos dejamos un costadito, pongan su libro. No, es un libro de historieta. Acá está impreso. Está registrado, tiene ISBN, o sea, con todas estas cosas, para nosotros creo que hubiera sido, no voy a decir imposible, pero muy difícil. Y San Luis Libro, bueno, esto lo tiene recontra aceitado, dijo, estos son los canales, esta es la forma, así se hace. En total, de las personas que han trabajado activamente en lo que es el libro, somos 25, 12 dibujantes de San Luis. Creo que el momento mágico fue cuando tocás esto y alguien que le hace esto, mirá. Es tinta. Lo logramos. Para uno que agarra y pensó, no sé, el guión que lo escribió, empezó las ideas en un Word y que después fue viendo las páginas en lápiz de los dibujantes y que eso se fue transformando en Photoshop, en un entintado. Y digamos, y al publicarlo decís, loco, mira, hace un año que habíamos hecho esto y ahora está.